Entonces, así, ¿cómo fue eso? Nosotros nos reuníamos en un lugar privado. Este fondero, en este caso, tiene una barrera de tierra porque hizo un canal alrededor de su territorio. Porque nosotros somos una recuperación, obviamente nos encontramos en este lugar porque somos un grupo de recuperaciones que tenemos, pero no hicimos el ingreso como tal. Nosotros estábamos haciendo algo ajeno a su terreno, ni siquiera estábamos en él. No teníamos cómo acceder hasta su lugar. Entonces, por ende, nosotros de repente simplemente por solo reunirnos, yo creo que él se sintió de alguna forma quizá atacado, no sé, vio que habíamos mucha gente y simplemente se intimidó solo. Y llegó Carabineros, estaban ellos de hecho antes que nosotros llegáramos al terreno. Nosotros llegamos como dueños de casa, podríamos decir, para recibir a nuestra visita, y ellos ya estaban instalados ahí. ¿Y cuándo comienza el enfrentamiento? ¿Cuándo se ve esto de que ellos disparan estos perdigones, hay el uso de lacrimógena y también uso de piedras por parte del predio, ¿no? Esto fue exactamente cuando nosotros estábamos ya reunidos en un espacio, estábamos haciendo nuestras conversaciones, hablar sobre esto mismo que nos está pasando como comunidades en general, estamos en este proceso, en donde de repente se nos ubicó con un dron, porque andaba un dron, entonces se nos tiró una lacrimógena en medio de las mesas donde habían familias, acá había niños, había de todo tipo de personas, de tercera edad, etc. Y se nos llegó ahí una lacrimógena dispuesta, y de ahí se acercaron todas las personas a esta barrera de tierra a decirle que pararan, que dejaran de agredirnos, porque había gente, había familia. ¿Cómo podía hacer que ellos nos atacaran de esa forma? ¿Y qué les pasaba? Y en ese momento fue como que de repente los lamieran al acercarse, en este caso a la barra. Después se vinieron toda la represalia contra Rigones. Fue un acto como al tiro, instantáneo. Y junto con eso una lluvia de lacrimógena, o sea, una lluvia. Que había de esos pastizales ahí que habían sido, en este caso, cultivos que se habían sacado. Y que andábamos a la siga de cada lacrimógena para que no se produciera un incendio. Así que de esa forma por lo menos ocurrió puntualmente ayer, en donde ellos se vieron después, claro, seguramente vieron mucha gente alrededor, pero fue porque hubo un ataque desde ese lugar y nosotros obviamente le pedimos que por favor pararan porque estábamos en otro tema. Lo vieron y salió negativo, entonces nunca estuvo con COVID y eso es lo que ahora estamos alegando, que máxima no hay nada aquí para que lo, no hay una organización para que lo lleve luego. Está con mucho dolor y no puede mover el ojo ni nada. O sea que no puede ser intervenido acá, tiene que irse a Santiago. Tiene que irse sí o sí a Santiago. Tiene que irse sí o sí a Santiago porque aquí no hay nada. Porque hablé con una enfermera y dijo que no, que aquí si es que se quedaba le iban a atender mañana, porque mañana hay atención ocular. Entonces, ¿qué? ¿Quieren que pierda la visión? Ayer cuando el médico habló contigo, ¿qué te dice si se acerca por tu hermano? ¿Estaba grave? ¿Cómo está? ¿Cuándo es la gravedad? Me dicen que está bien. Me dicen que está bien, pero yo encuentro que cómo va a estar bien si se llena de perdigones aquí, más que van abajo, y lo tienen con puro sedante para que pueda resistir el dolor. Entonces ahí el médico nos dijo que no lo iban a poder llevar por el PCR, y entonces ahí fue cuando nosotros dijimos que le sacaran otro, y a las 4 de la mañana lo vieron, y aquí tengo la hora, de que a esa hora salió el examen y está negativo, y de ahí que lo tienen y está esperando que... La enfermera me dijo que mañana recién le iban a atender. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Es una negligencia médica? ¿Te quieren hablar con la dirección del hospital? Sí. ¿Nos puedes contar un poco de él? Es un joven estudiante, ¿no? Sí, tiene 18 años y fue de igual. Tenía pena porque... ¿Estudiante de ingeniería, no? ¿Ah? ¿Estudiante de ingeniería? Sí, de ingeniería en construcción. De la INACAP. Y yo todavía ahora no sé qué va a pasar con sus clases, más encima no... No lo quieren llevar para Santiago y ahí estamos preocupados y no nos dan ni una información. Yo ahora acabo de entrar y el médico me dijo que todavía no ha llegado porque era fin de semana y yo quería hablar con él directo para que me diera el diagnóstico certero porque está puro escondiéndome nomás la información. Entonces no sabemos qué hacer. También, o sea, no ha recibido ninguna otra atención aparte solamente de los sedantes. Él me dijo que no tiene ninguna atención aparte del puro sedante y la... Buenos días, yo me llamo José Santander Pichún, soy huerquén de la comunidad autónoma de Triptipco. Lo que pasa que ayer la policía militarizada, voy a decir, se lo voy a decir al gobierno que escuche,
que no sea sordo. Mira, lo tiene cagado de hambre al pueblo, y para armamento, para reprimir al pueblo mapuche tiene. Ahí le sobra plata. Y lo otro que voy a decir, voy a hacer directo, no voy a hablar tanto. Llamo a todas las comunidades que tenemos nosotros en Alianza, Alianza Territorial, los Huenteches, Nahuiches, Arauco Mayeco, la CAM, la resistencia Mayeco, donde mi comunidad pertenece. Los llamo a movilizarse, más el pueblo consciente, el pueblo chileno. Desde mañana nosotros, todos los territorios vamos a hacer control territorial para que sepa el gobierno. Y no queremos que lo moleste más la policía, porque nosotros es un justo derecho. Nosotros, ellos son, se han llenado los bolsillos, esto, lo de afuera, con la plata y con la costa de la tierra de nuestro ancestro. Esto yo diría, porque igual me duele, es mi sobrino, me duele el alma. Y yo, si hoy día no lo trasladan a Santiago, yo me voy a movilizar, si tengo que tomarme, no sé qué voy a hacer, pero en el momento voy a hablar con los demás, mi alianza. Yo quiero urgente que me traslade mi sobrino. Eso pido. O si no, yo voy a hacer una querella criminal contra los carabineros, más al hospital aquí. Porque ayer, un rato dicen una cosa, al otro, no, eso no, no corresponde. Eso sería lo que voy a decir. Muchas gracias. De urgencia se le hace una pesquisa de coronavirus. En este caso, el paciente salió positivo, ¿ya? Por lo que tuvo que hacerse todo el tratamiento aquí. Familiares del joven herido niegan el diagnóstico de coronavirus y exigen una atención inmediata, señalando que se mantiene desde el sábado con el perdigón en el ojo. Me duele, porque nosotros teníamos los recursos para hasta la ambulancia, para trasladarlo a Santiago, no lo han hecho ellos.